¿Callemos? Esta ¿rima la... con qué? Ella... ¿rimemos? ¿Con qué rima callemos? ¡Con ganemos! ¡Con ganemos! ¿Y ganemos qué es? Ay, ganemos es un partido que nos vamos a comer el mundo. Nena, yo no quiero engordar, ¿eh? Sí, sí está... ¿Será? ¿Te falta algún quilete? ¿Será un partido que está partido? No, estamos unidos. ¿Estamos unidos de América? No, unidos de Albacete. Vamos a ver. ¿Sabes qué me pasa? ¿Qué te pasa? No sé quién votar porque yo quiero un partido con ritmo. Pues nosotros se nos ha visto en la calle. Ah, eso sí. A ver, chicos, ¿ritmo tenemos? Tenemos ritmo y ¿sabes qué musicales? Pasa también? ¿Qué? Si es que yo no hay partido que me convenza porque a mí me gusta que las cosas vayan sobre ruedas. Hombre, nosotros llevamos ruedas, las bicis en la calle, el Álvaro. Yo llevo... El Álvaro es ese de los rizos. El rubio, nena. Muy apañado. Es guapo. Y de buena familia, que lo sé yo, que me lo han dicho a mí. De buena familia. De buena familia. Pues nene, nena, ella ha preparado las bicicletas sobre ruedas, vamos. Sobre ruedas. Para el ayuntamiento, derechos. Y que sea verde, un partido verde tenemos para... ¡Tenemos un montón del Olmo! Pues a quien buen Olmo se arrima, buenas Olmos le cobija. ¡Claro, los Olmos, nena! Pues yo conozco varios Olmos, me gustan los Olmos, una barbaridad. Y ves, muchísimas mujeres, feministas todas. A mí también. ¿Eh? Todas. Entonces, bueno, aquí hemos llegado, a ver. Mira, aquí estamos para celebrar el trabajo que llevamos cabo adelante todo un año. Un año entero llevamos. ¿Y se acaba cuándo? Se acaba el domingo. El lunes estamos en el ayuntamiento. Porque tú vas a votar a nosotros, ¿no? Nos vas a votar a ganemos. Yo qué sé. Sí, mujer. Hombre, si va sobre ruedas. Que si no ganemos, por lo menos que empatemos. Claro. Y nos divirtemos y ganemos. Y nos divirtemos, bailemos. Y bailemos y cantemos. Pues mira lo que te digo. ¿Qué? Si es así, tendré que votar. Votas, pero ¿a quién vas a votar? Pues el futuro que queremos. ¡Cállate! ¡Voy a votar! Bueno, uno, tres. Tengo los bolsillos vacíos, los labios partidos, la piel con escama cada vez que miro hacia el vacío, las suelas gastadas, las manos atadas, la puerta de entrada siempre tuvo el cartel que dijo que estaba cerrada, una espina clavada, una herida infectada, entramada, una rabia colmada, en el todo y en la nada, el paso torpe al borde sin acorde cada vez que pierdo el norte. 4 años que hemos pasado, que nos han parecido 40 por muchos motivos, por muchísimos motivos, porque se han hecho muy largos y porque el contenido ideológico del partido que nos ha gobernado nos han recordado esos otros 40 años. Yo creo que todo eso, a mi juicio, se puede como resumir en dos imágenes que valdrían para hacer una síntesis de todo lo que ha pasado, ¿verdad? Hay una imagen que seguro que todos habéis visto, que es la imagen de la presidenta de la comunidad con mantilla y peineta. Eso es inolvidable, ¿no? A mí eso me parece inolvidable. Porque, en el fondo, ¿qué significa eso? Pues significa la vuelta a una España en blanco y negro, a una España antigua, a una España cutre, a una España que no solamente es cutre porque eso representa el nacionalcatolicismo que pensamos que ya había pasado, sino porque además eso representa que nuestra gente se va, que tenemos fuera de España no sabemos cuántos emigrantes, no sabemos ni cuántos, porque si se va un emigrante y resulta que pasa más de 3 meses fuera de España, pierde la tarjeta sanitaria, esa España que pensábamos que no iba a volver nunca y que está aquí, esa España que es una España gris, esa España de la gente en el paro que está admitiendo contratos, que son contratos de la época del caciquismo, de hace tantos años, ¿verdad? Y yo pienso, ganemos en el ayuntamiento y aquí como personas, ¿qué podemos aportar a esa otra España, a esa otra ciudad que queremos y a esa otra España que queremos? Pues podemos aportar, joder, color, ¿no? Podemos aportar el color que decían Carmen y Quique, ¿no? Podemos aportar el verde de los ecologistas, podemos aportar el verde de la marea verde, podemos aportar el naranja de la defensa de los servicios públicos, podemos aportar el granate de la gente que está en el exterior, podemos aportar el rojo de la rebeldía. No, pues todo eso ganemos. Pero luego hay otra imagen que a mí no se me olvida y que tiene relación también con esta, ¿no? Y es una imagen que luego, por ejemplo, Izquierda Unida difundió en algún panfleto por ahí de Pedro Bolívar recibiendo un estacazo de un policía. Esa foto del estacazo, ¿eh? Joder, de cómo nos han querido silenciar, de cómo nos han querido callar.
de cómo nos han querido y nos han sancionado y nos han multado y nos han censurado en la prensa y en los medios, ¿no? Y de cómo nos quieren amordazar con una puta ley mordaza. Y frente a todo eso, ¿qué aporta Ganemos? Pues Ganemos, yo creo que puede aportar, frente a ese intento de silenciamiento, puede aportar el que Ganemos y sus concejales pueden, y concejalas pueden, sacar la voz de todos los que el sistema, el gobierno, ha querido silenciar. Entonces nosotros podemos sacar la voz de los silenciados, la voz de los omitidos, la voz de los callados, la voz de los marginados. Respirar para sacar la voz, despegar tan lejos como un águila veloz. Respirar un futuro esplendor, cobra más sentido si lo creamos los dos. Esa imagen general, tema general del dar la voz a esta ciudad es lo que queremos transmitir. Y cada uno lo vamos a explicar desde un aspecto muy brevemente, que no nos vamos a enrollar, muy brevemente, esta voz desde uno de los aspectos. Y a mí me gustaría destacaros la voz de la cultura. Queremos llevar a Albacete de la voz de la cultura, porque creemos que la cultura es lo que va a hacer progresar esta ciudad. Es lo que necesitamos. Yo había puesto, me había apuntado una frase con la que se inicia el apartado de cultura en nuestro programa electoral, que dice que la cultura es saber comportarse, entender tu relación con los demás y de los demás contigo. Mirad, si algo destaca de todo el trabajo que llevamos en este casi año que estamos trabajando, si algo distingue a esta candidatura nuestra de todas las demás, es que somos un equipo. Y esto nos ha hecho más fuertes, porque sabéis que hemos salvado obstáculos. Y este saber hacernos entender de nosotros con los demás y de los demás con nosotros nos ha ayudado muchísimo. Y todos lo sabemos, sabemos de qué estamos hablando. Esta es una fortaleza tremenda. Y esta es la cultura que debemos y que queremos seguir trabajando, porque es lo que nos va a hacer crecer. Yo tengo un deseo solamente, y es que no dejemos pasar, no echemos por la borda el momento al que hemos llegado, porque nos ha costado mucho organizarnos. Ahora que sabemos trabajar juntos, no lo vamos a dejar estar, vamos a ser muy pesados y vamos a rentabilizar este equipo que tenemos, porque chicos y chicas, todos y todas, este equipo que tenemos es un arma cargada de futuro, una herramienta, mejor dicho, una herramienta cargada de futuro, y la tenemos que explotar. Todos los que estáis aquí ya sabemos a quién vais a votar, lo sabemos, ¿no? Y vamos a votar a... ¡Ganemos Albacete! Hace unos días, hablando de cultura, hace unos días que oíamos cantar en el Bonilla a un chico que empieza, y que versiona poesía. Y entonces, yo cuando me estaba acordando esta mañana, estaba escribiendo un poco qué es lo que podemos hablar de la cultura, y recordaba los versos que nos cantaba Paco Ibáñez. El porque vivimos a golpes, porque apenas si nos dejan decir que somos quien somos, estamos, ¿qué? Tocando fondo. Cuando pues nada, chicos, venga, que el ayuntamiento es nuestro. Saltante, más se palpita y se sigue más acá de la conciencia. Fieramente existiendo, ciegamente afirmando, como un pulso que golpea las tinieblas, que golpea las tinieblas. Cuando se miran de frente los vertiginosos ojos claros de la muerte. Hace cientos de años, uno de los hombres más sabios de todos los tiempos hizo un análisis sobre la relación del hombre con la naturaleza. Es una proyección de la naturaleza, de que el hombre es una proyección de la naturaleza. O sea, no se comprendía en ese análisis el hombre sin la naturaleza y viceversa, y reclamaba de que el hombre tenía que protegerla porque era parte suya. Seamos marxistas o no, en Ganemos Albacete tenemos una línea roja, y es que la sostenibilidad medioambiental es una línea transversal en todo nuestro programa. Pero la sostenibilidad tiene que ser social y económica, y no meternos en fregados que nunca podamos defender.
Nosotros llevamos un programa elaborado por más de 200 personas, la mayoría de vosotros habéis contribuido a él, y lo que nosotros reclamamos es un urbanismo sostenible, un urbanismo compacto, una ciudad más sostenible, que se impregne la ciudad de una movilidad amable para que ciclistas, conductores y peatones puedan convivir en el centro y en todos nuestros barrios de una forma amable y alegre. Nosotros creemos que otro medio ambiente es posible en Albacete. Vamos a rehabilitar edificios viejos, vamos a plasmar una política medioambiental en el que sus ordenanzas se correspondan con la realidad. Y es a lo que nosotros obedecemos, a un planteamiento muy, muy cabal y muy coherente, y es de que lo verde no solamente impregna nuestro modo de vida, sino es que lo vamos a llevar por bandera y vamos a defender el medio como a nosotros mismos, porque no se puede entender los individuos, que entonces se hablaba de hombres, los individuos, hombres y mujeres, sin la defensa férrea de la naturaleza. Y nuestros parques, nuestras vías verdes, nuestro mobiliario urbano y todo tiene que ser verde y sostenible. Yo voy a ser la voz de las mareas ciudadanas, mareas defensoras de los servicios públicos y en contra de los recortes y los despidos. Cada persona tenemos tres derechos fundamentales, que son la vida, nuestra libertad y nuestra propiedad privada. La vida, a través de la cual podemos ejercer nuestros proyectos. Nuestra libertad, a través de la cual nos podemos expresarnos, trabajar, movilizarnos, poder expresar nuestras opiniones políticas, y también podemos hablar de qué gobierno que es el que queremos, y nuestra propiedad privada, que ahí está implica nuestro cuerpo, nuestra integridad, los cúmulos que podemos y logros que conseguimos desde que nacemos hasta que nos morimos. Y tenemos otros derechos que están recogidos en la Constitución española. Y como bien ha expresado Javier, lo hemos visto con colores. El color blanco, defensa de la sanidad pública. El color verde, defensa de la educación pública. El color naranja, la defensa de los servicios sociales. El color amarillo, correos. El color granate, todos los inmigrantes que están fuera del Estado español. El negro, la televisión, radio, televisión española, los medios de comunicación. Castilla-La Mancha, radio, televisión de Castilla-La Mancha. No engancha nada. Bueno, pues todos esos colores representan esos derechos que están recogidos en la Constitución española y que el Partido Popular nos lo han querido privatizar. La defensa de los servicios públicos, las personas, que somos lo primero, y que han querido ahí en un mantra decirnos que lo público con lo público no se puede, que lo público no vale. Hemos derrochado mucho, sí. Dentro de todo este englobe de las mareas y de pedir esos recortes que no se hagan en nuestros servicios públicos, pues está Ganemos. Y en Ganemos, pues hemos estado trabajando aquí muchas personas de diferentes ámbitos, codo por codo, codo con codo, y hemos tenido aquí infinidad de reuniones para organizar, para preparar, con sus guasepeos que hemos tenido, porque hay guasas de infinidad de comisiones todo el día para trabajar, para trabajar con un objetivo en concreto. Las personas, cuidar los servicios públicos para hacerlos
los servicios públicos y cuidarlos como si fueran nuestros. Con todo ese trabajo y con este largo trabajo y con esas discrepancias que hemos tenido, esos debates largos, también hemos elaborado un programa electoral. Un programa electoral completo, donde se recoge todo lo de toda la ciudadanía de aquí de Albacete en todos sus sentidos, en todas sus causas, un programa electoral todo con sus sentidos comunes y realizables. Maldigo la poesía concebida como un lujo cultural por los neutrales, que lavándose las manos se desentienden. Que hemos construido ha sido un ganemos, un ganemos Albacete para la ciudadanía y para tener el Ayuntamiento de Albacete. ¡Vota! ¡Ganemos Albacete! Esta ganemos, para que tengamos el futuro que queremos. ¡Vota ganemos! ¡Vota ganemos! ¡Vota ganemos porque nos lo merecemos! Hoy os quería traer aquí la voz de la rebeldía. La rebeldía de la gente que se está quedando sin casa y que no se resigna a quedarse en la calle. La rebeldía de aquellos que se quedan sin trabajo. La rebeldía de los que salieron en el 15M porque decían que no nos representaban y ahora estamos aquí representándonos y tomando la palabra. La rebeldía de los que quieren una ciudad que no esté tan militarizada. Y la rebeldía de los que ven que un ayuntamiento no les pertenece, no les representa, no toma medidas para ellos. Entonces, solamente quería deciros esto porque no queremos extendernos más. Hoy es un día que nos tenemos que relajar porque hemos tenido muchísimo trabajo, muchísima intensidad y ya todos los discursos no lo sabemos. Entonces, solamente deciros una frase que es un topicazo, se usa muchas veces, pero una frase de Eduardo Galeano que es que mucha gente pequeña, en sitios pequeños, haciendo cosas pequeñas, pueden cambiar el mundo. Así que, rebeldes, cambiar el mundo. Superficial, cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en yo voy a representar la voz que ha clamado contra la desigualdad, contra la exclusión, contra la barbarie, que condena al ostracismo y a la miseria a millones de personas. Me voy a apoyar en la voz de cuatro personas que a mí me gustan, me parecen interesantes y además, bueno, pues recientemente han fallecido y creo que son un ejemplo y compromiso de esa voz o de esas voces que claman por la justicia. La primera a la que quiero referirme brevísimamente es a Susan Sontag, escritora y ensayista estadounidense, falleció en 2004 y es una de las voces más combativas en su país, es una mujer defensora de la izquierda en el país que es la cuna del capitalismo. Fue voz crítica contra la tiranía, contra el imperialismo de Estados Unidos. Era una mujer de origen judío, pero laica y crítica con las políticas del Estado de Israel. Defensora de los derechos humanos, de las libertades, del pensamiento crítico, del feminismo. También de la literatura a la que dedicó su vida y de la que decía que es una empresa cosmopolita que es capaz de romper fronteras nacionales y tribales. Esa es la primera voz que yo os traigo de recuerdo aquí. La segunda es de otra mujer, Liz London. Liz London nació en Francia, hija de migrantes españoles. Fue una activista de la resistencia francesa y fue superviviente de los campos de concentración nazis. Fue brigadista internacional. Yo descubrí hace unos años ya, que había mujeres brigadistas, que hubo mujeres brigadistas. Ella ejerció de enfermera en los hospitales de las brigadas internacionales y representa, y aquí también, pues la voz de esa lucha antifascista, antifranquista también. Visitó Albacete y tuvimos algunos de los que estamos aquí la ocasión de conocerla. Vino en octubre del 2011, muy poco antes de morir. Y, por ejemplo, ella confesó que el ideal de la España republicana la había marcado de por vida y que se sentía comunista, no tanto ya por el carnet que lo había dejado, sino por el recuerdo de aquellos camaradas que compartieron sueños y murieron por la libertad. La tercera voz de la que quiero traeros un recuerdo, que también es un luchador contra las injusticias, fue la de José Luis San Pedro, escritor, economista,
desaparecido en abril de 2013 y fue uno de los intelectuales que arropó, que acompañó, que defendió, que escribió por el movimiento 15M. Un sabio que quiso ser humilde, se marchó sin ruido, sin publicidad. Es un símbolo del compromiso intelectual y ciudadano. A mí es una persona que me encantaba, que me deleitaba en leerle una entrevista y también algunas de las novelas. Un humanista, un crítico del neoliberalismo y de las brutalidades del capitalismo. Y bueno, pues también prologó el libro de Hessel, Indignaos, para llamar a la rebeldía y al inconformismo. Y la última voz que os voy a traer, os voy a hablar de él, he coincidido con Álvaro en traer la voz de Eduardo Galeano. Acallada, aunque no silenciada, murió en el pasado mes de abril. Este escritor uruguayo defendió y reivindicó a los nadies. Los hijos de nadie, los dueños de nada, los ninguneados, los que mueren la vida, los jodidos y rejodidos, los que no figuran en la historia universal. Galeano nos removía las conciencias, nos emocionaba con cada escrito, con cada palabra, con cada poema, con cada reflexión. Y nos dejó una obra que es un alegato por el cumplimiento de los derechos humanos y la justicia social. Como los nadies de Galeano, que soñaban con salir de pobres, nosotros, las voces de Ganemos, soñamos con poner todos patas arriba para salir de la injusticia y de la desigualdad. Bienvenidos a The Pop Bar. The Pop Bar. Parece que nos gusta ponerle nombres ingleses a los bares porque parece que es más fino. Siempre está mejor decir The Pop Bar que el bareto musical. Queda mejor. Pero si os dais cuenta, esto pasa en los bares más bien rojillos. El Burger King, The Good Burger, The Pop Bar. Pero a la gente de la derecha, a la gente seria de bien, no les gustan los nombres ingleses, les gustan los nombres recios. El callejón, nuestro bar. Pero sin embargo, para los pobres, que estáis muy engañados, han inventado el inglés. El inglés es de pobres. Estáis muy equivocados con el inglés. Ha inventado la enseñanza bilingüe, pero para los pobres. Porque Cospedal quiere que todos los coles sean bilingües, la calidad ya le importa menos, a ella lo que le importa es hacerse una foto en la puerta. Porque total, ella dice, ¿para qué queréis más inglés para hablar entre vosotros? Si con los sueldos de mierda que os estoy bajando yo, no vais a pasar de The Houses of Juan Núñez, de Roda. El inglés para vosotros, leche. El español para mí. Yo quería formar parte de la campaña, digo, yo voy a formar parte de la campaña, porque yo me imaginaba, lo había visto en la tele, que esto era cosa organizada. Digo, esto va organizado, digo, esto es fácil. Tú vas a los mítines a aplaudir, a darle carameletes a los abuelos, bolis a los nenes. Digo, fácil. Una leche. Mentira. Ya la campaña empezó complicada. Empezó, de verdad, con una selección natural que solo los más fuertes pudimos pasar. De verdad. No, de verdad. Fuimos al Bonillo. De Bonillo, lo conocéis. El Bonillo, porque actuaba un cantante de máxima actualidad. Paco Ibáñez. Un chaval nuevo que sale ahora. Total, que ahí nos vamos todos los rojicos de Albacete al Bonillo. No era fácil, no era lo que os digo, ir a meeting y aplaudir. Era, espérate que lo llevo aquí, era... ¡Ay, que lo he perdido! No. ¿Lo habéis visto todos? Entregar folletos como este. Todo el día, folleteo a tope. El folleteo total. Vosotros no sabéis lo que es estar todo el día folleteando. De la mañana a la noche. Yo ya, como habéis visto, cogí un color que alguna gente me ha preguntado incluso. Me dice, oye, ¿tú eres Héctor? Digo, no. ¿Qué, Héctor? Héctor, yo sé que también cada uno llevamos nuestro ritmo, ritmo caribeño, ritmo... Tú llevas el tuyo que no te... Sabes que te lo digo con cariño y además has trabajado un montón como todos nosotros.
La campaña ha salido mejor porque teníamos un buen coordinador de campaña, Joaquín, que nos tenía... ¿Dónde está Joaquín? Nos tenía Joaquín sin dormir hasta la 1 de la mañana, porque Joaquín nos mandaba el WhatsApp, esperábamos el WhatsApp como el agua de mayo. El WhatsApp con las tareas del día siguiente. Te decía, fulanito y menganito, folleteo en la Plaza Mayor, menganito y perenganito, rueda de prensa en el Alto Zano. Luego tú le decías, yo no quiero ir al folleteo, rueda de prensa. Costaba convencerlo, él decía, bien. Y así funcionábamos. Y luego hemos aprendido palabras. Es verdad, hemos aprendido palabras nuevas. No sé si está Esther. Esther Pérez, ¿no estás? ¿Ha ido? Bueno, pues gracias Esther, donde estés, porque gracias a ti hemos aprendido palabras nuevas. Yo, una me encanta. ¡Canutazo! No la conocía. Yo cuando dice el primer día Esther, así como se pone. Dice, ¡venga! ¡Dejad de hacer el oso panda ahí! ¡Que tenemos que ir, que hay canutazo! Todas las mañanas va a haber canutazo. Digo, hostia, canutazo. Digo, va a ser... Digo, que como están La Toya, Monse, Álvaro, Javier... Estos que son de la transición, que están ahí en la delgada línea roja ahora... Ni viejo ni joven, digo, ya está, digo... Yo trae sus cosas de la transición... Se juntan, se fuman un porro gigante para desayunar y ese va a ser el canutazo de todas las mañanas. No, era una rueda de prensa. Los debates me han encantado. Toya, puntual. Como un reloj. Toya ha llegado a los debates, puntual. Pero no te preocupes, que ya acababa 10 minutos tarde, pero tranquila. ¿Qué pasa? Si no pasa nada, que es media hora. Total, que ella llegaba y como luego Toya también resumir le cuesta un poco, le daban tiempo y le decían 2 minutos y entonces Toya se ponía nerviosa. Ya cuando veía que le quedaba medio minuto, se atacaba, se ponía nerviosa. Dice en el último debate, y nosotros lo que queremos es que los perros circulen libremente por nuestra ciudad. Dice la de atrás de mí. Hostia, si es una perro flauta, si es que lo lleva escrito. Pero, ¿os acordáis de aquello de... ¿Os acordáis de aquello de Cospedal que dijo en la tele? Dice, estamos trabajando para saquear nuestro país. ¿Os acordáis? Espérate que la otra... También la arregló. Dice, ¿y lo que vamos a hacer? Vamos a aumentar el desempleo en nuestra ciudad. Así, ni corta ni perezosa. Bueno, yo me quedo con lo bien que lo hemos pasado. Nos hemos llevado muy bien, nos hemos querido mucho y lo mejor que además que el lunes pues vamos a estar celebrándolo porque además las sensaciones son muy buenas. Y bueno, pues voy a salir, que soy el 1996, voy a ser el de educación, me lo pedí. Y ya sabéis, ¡Esta ganemos! ¡Para que tengamos el futuro que queremos! ¡Vota ganemos! ¡Porque nos lo merecemos! En nombre de Ganemos Albacete, que esta historia ilusionante y muy dura empezó en julio del año pasado por la idea de un olmo que hay por ahí. Y ese olmo nos consiguió unir a todos los que estamos esta noche aquí en una idea que en un principio pues nos pareció un poco surrealista, no pensábamos que lo íbamos a conseguir, pero creo que estando aquí esta noche hemos conseguido estar juntos, estar ilusionados, hemos trabajado hasta la extenuación porque estamos muy cansados, pero muy ilusionados, sobre todo en estos últimos 15 días que hemos estado en la calle y que hemos visto que la gente está receptiva con Ganemos, está harta, como estamos nosotros, de lo que está ocurriendo en este país. Quiero agradecer a la gente que ha aportado y a la que no ha aportado también, porque no ha aportado porque no tiene. Y para eso vamos a trabajar, para que tengamos todos para poder vivir. Y otra cosa importante, no hemos pedido un préstamo a ningún banco, porque no queremos que nos aten las manos. Somos libres. ¡Ganemos Albacete! ¡Esta ganemos! ¡Esta ganemos!
ganemos, pa' que tengamos el futuro que queremos. Vota ganemos, vota ganemos, vota ganemos porque nos lo merecemos. En Ganemos Albacete apostaremos por una ciudad accesible, con una movilidad que concilie los intereses de peatones, ciclistas y conductores. Vota ganemos, por Albacete y por los albaceteños. Vota ganemos, si no ganemos por lo menos que paguemos. El 24 de mayo vota Ganemos Albacete. Cambia todo en este mundo, cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño.